Bro, ¿es o no es? Observen esta preciosura que nos manda un usuario. Hermoso problema. ¿Le podés mandar un saludo a mi vieja? Te ama. Se llama Roxana. No hace falta. Decile que después paso. ¿Me acompañan a hacerlo? Hermoso problema. Hermoso problema. Damas y caballeros, observen. Tenemos un cuadrado. Menos mal que no fui cirujano. De verdad, le digo, porque miren acá, juicio. Juicio. Destruyo el hospital, destruyo familias. Creo que le hice un bien a la humanidad al dedicarme a hacer estas cosas, a que operar gente, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos un cuadrado, dentro de él tenemos un, dos, tres cuadrados, donde el cuadrado azul mide 25 unidades cuadradas, el cuadrado verde mide 4 unidades cuadradas, el pedazo blanco este que tenemos acá mide 62 unidades cuadradas, y el problema nos pide, nos solicita y nos exige que por favor hallemos el área del cuadrado rojo que tenemos ahí en cuestión, ¿ok? Problema dedicado pura y exclusivamente a Roxana. Gracias, Mati, por hacerme el gancho. Hoy paso a visitarlos. Espero que después te vayas porque tengo que hacer algunas cosas. ¿Cómo vamos a encarar esto? Bueno, yo les propongo que pausen el video e intenten hacerlo. Luego vengan y se fijen si la resolución que hicieron les parecía la mía, hicieron otra. Y si hicieron otra, coméntenla. Así enriquecemos esta hermosa comunidad que estamos armando, ¿ok? ¿Les parece si ponemos etiquetas? En principio, esto es un cuadrado que tiene 25 unidades cuadradas. ¿Eso qué quiere decir? Que es un cuadrado de lado ¿cuánto? Sí, de lado 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. Listo, golazo. Vamos con el verde. El verde tiene 4 unidades cuadradas. Eso quiere decir que es un cuadrado de lado 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4. Excelente. Ahora, yo no conozco el lado del cuadrado rojo. Entonces, lo llamo X. Sé que el área de ese cuadrado rojo va a ser X por X, o sea, X al cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Lo voy a dejar anotado acá. El área del cuadrado rojo va a ser x al cuadrado, porque yo etiqueté a este cuadrado con un lado de x unidades. Entonces ahora, ¿dónde voy a poner el foco? En el área del cuadrado grandote, del cuadrado total. Y voy a mostrarle que existen dos caminos para enunciar esa área. Primer camino. Si ustedes prestan atención con este etiquetado que yo hice y no un etiquetado frontal, ¿sí? Sino una serie de asignación de letras, el lado de este cuadrado, ¿cuánto mide? Y es 5 más x más 2. O sea que este cuadrado tiene un lado de ¿cuántas unidades? 5 más x más 2. Pero 5 más 2 me da 7. O sea que este cuadrado es un cuadrado de lado x más 7. Entonces, el área total de este cuadrado grandote va a ser x más 7 por x más 7. O sea, una forma posible para calcular el área del cuadrado total es hacer x más 7 por x más 7, es decir, lado por lado, pero directamente ponemos x más 7 al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Esta es una forma de calcular el área del cuadrado total. Pero tengo otra forma de calcular el área del cuadrado total. ¿Cuál es? Sumando los puzzles, es decir, las áreas que componen a esa figura. ¿Y cuáles son las áreas? 25 más 62 más 4 más x al cuadrado. Recuerden la etiqueta. Entonces, si yo sumo todas esas pequeñas áreas, también me daría el área total. Entonces, si el área total era esto y por otro lado tengo una forma de calcular el área total, que es sumando todas esas pequeñas figuras, esto que tengo acá va a ser igual a qué cosa? A 25 más 4, que es 29, más 62, que es 91, más x al cuadrado. Entonces ponemos 91 más x al cuadrado. Damas y caballeros, el problema ya está regaladísimo. Como la mamá de Mati. ¡No! Cuadrado binomio. Esto va a ser x al cuadrado más 2 por el primero por el segundo. O sea, 2 por 7, 14 por x, 14x. Más 7 al cuadrado, que eso es 49. Y esto tiene que ser igual a 91 más x al cuadrado. Perfecto. Ahora, fíjense. X al cuadrado con x al cuadrado se pueden recontra cancelar. ¿Y qué me queda? 14x más 49 igual 91. Resto 49 a ambos miembros. 49 menos 49. Chau, chau. Me queda 14x igual a 91 menos 49, que eso es 42. Ahora, divido por 14 a ambos miembros, simplifico, chau chau, me queda que x es igual a 42 dividido 14, que eso es 3. ¿Y qué acabo de obtener, damas y caballeros? Acabo de obtener el lado del cuadrado rojo, pero yo quiero el área de ese cuadrado rojo. Entonces, ¿qué hago? Elevo al cuadrado a ambos miembros. X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 9. Entonces, damas y caballeros, ¿qué tenemos acá? X al cuadrado es igual a 9. ¿Pero quién era X al cuadrado? El área del cuadrado rojo. El área del cuadrado rojo son 9 unidades cuadradas. Y acá está resuelto este hermoso problema.
que nos manda Mati. ¿Se entendió? Está lindo, ¿no? Creo que es un problema sencillo que muchos pueden intentar abarcarlo, intentar hacerlo. Los invito a que prueben otros caminos. Creo que hay más de uno, ¿sí? No probé, este es uno que se me ocurrió y dije, bueno, lo hago. Así que bueno, nada, muchísimas gracias si se quedaron hasta el final. Espero que se hayan entendido, para mí esto es un placer. Y es un placer también visitar a la mamá de Mati esta noche. ¡No!